Vamos a la página 76. Recitamos el Sutra del Corazón. Me postro ante la triple joya Aria. Así una vez, el estaba en la montaña llamada Pico del Buitre en Rajagriha. Acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el vagabundo estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos, llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Balokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasadva, cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría. Así dijo, y el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasadva, respondió al venerable Shariputra con estas palabras. Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra. Asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos. No son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor ni objeto del tacto ni fenómeno no hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente ni elemento de la conciencia mental no hay ignorancia ni extinción de la ignorancia etcétera hasta no haber envejecimiento ni muerte ni extinción del envejecimiento y de la muerte asimismo no hay sufrimiento ni origen ni cesación ni camino no hay sabiduría suprema ni logro ni tampoco ausencia de logro Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta en nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra, la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual al inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. El ese mantra que da perfección de la sabiduría. om para Gate para sangate bodhisoja. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría, el bodhisattva mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras: Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. Incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable saratiputra el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, Asuras y Gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha, nos postramos ante la gran madre Pragna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá. Rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones, por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas al diario, gracias a lo cual los Maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritus, las malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacigüe. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sasha Dara Samarayape. Akasamara, Sasha, Dara, Samara, Yape, Tayata, Omgate, Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhisoja. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen, Shimtin Kuruye Soja. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas, que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones daninas para el Dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98. 9.8. <music>

Tratemos de establecer una buena motivación ahora que vamos a escuchar estas enseñanzas, tratar de escucharlas con una mente que desea alcanzar el estado perfecto de un Buda y al escuchar enseñanzas ir creando las causas para alcanzar ese estado perfecto de un Buda, porque es la única manera en la cual podemos guiar a todos los demás seres a ese estado iluminado. Mm -hmm. <todicum> Sāmbudhī ṭaṅ ini lāga tsañ ṭaṅ dhī gu yunggu dhuwaa sī. ṭaṅ āpa thulung kulañ sī yá xa nāni nī, lāga dhā kaxaá tsañ dhī gu yung, kaxaá tsañ mañ dhī gu yunggu rī sī. O di nañ sī dhā dhōg dhā ngā dzhū chūdhī jīng yī chī rīnghā ya,

El día de hoy nos acompañan personas que son nuevas, o que por lo menos no los, no los tiene muy vistos. Entonces, ahora que comenzamos la clase generando una motivación, que lo estamos haciendo para, para que pueda alcanzar el estado de un perfecto y completo de un Buda, para poder ser de beneficio a todos los seres, todos los seres que son tan vastos como el espacio. Entonces, la motivación es importante. Si sí, a, a veces tanto los nuevos que lo están escuchando por primera vez como los antiguos que ya lo han escuchado muchas veces, ¿para qué se repite? Pues para que ya que vamos a implicarnos en esta acción de escuchar enseñanzas escuchar estos consejos y como va, como el tema que vamos a traer es a tratar es acerca de ser buenas personas entonces por lo tanto escuchar sobre cómo ser mejores seres humanos es una acción buena es una acción virtuosa entonces ya que la vamos a hacer tratar de hacerla con una motivación todavía más especial porque podemos escuchar estos consejos sin plantearnos una motivación en especial o pensando en una motivación en especial, pero es igual que cuando vamos a hacer un trabajo o cuando vamos a hacer la comida o vamos a comer. Sí. <laughs> a veces lo hacemos sin detenernos porque lo estoy haciendo con qué motivación, sino nos involucramos y lo hacemos y claro, pues a veces nos sale bien, a veces nos sale mal. Pero en el momento en el cual, antes de implicarnos en esa acción, antes de hacer ese trabajo o antes de hacer la, la, la comida, nos detenemos un instante y pensamos, esto lo voy a hacer para, con este objetivo, esta es mi motivación. Y entonces, claro, eso te está también dando ese apoyo para que esa acción que se vaya a llevar a cabo... Tan sencilla como el cocinar, como el, el comer o como el implicarse en cualquier otro trabajo, y hace de la acción por la motivación algo diferente, como que estás más, más seriamente consciente de lo que estás haciendo. Por eso la motivación es, 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 es importantísima. La motivación, en este caso, desde, ya que vamos a estar aquí hora, hora y media, dos horas, escuchando cosas buenas para nosotros, pues que. Que esta acción virtuosa que voy a hacer, y por eso es importante detenernos un momento a pensar, que lo estoy haciendo para el beneficio de los seres. Y para que yo pueda realmente beneficiar a todos los seres, que son tantísimos como al igual que el espacio así de vasto son los seres, que yo pueda ayudarles, necesito convertirme en un Buda. Entonces, que esta acción de escuchar estos consejos, que ojalá se convierta en la causa para que yo pueda convertirme en un Buda y así pueda ser capaz de beneficiar a todos los seres tan vastos como el espacio. Ese es el objetivo, porque muchas veces decimos todos los seres o decimos como el espacio, tan vastos como el espacio, a veces nos puede llevar la idea de, de qué está hablando estos budistas, de qué habla, pero la idea es, son tantos los seres que para, la única manera en la cual podemos ser eficientemente Trabajar para su, su ayuda es convertirnos en un Buda. Entonces, algo tan sencillo como escuchar estos consejos, ojalá se convierta en la causa para que alcance el estado de un Buda y beneficie a los seres. Establecer el objetivo antes de implicarse en la acción nos ayuda para que esa acción vaya bien encaminada. <laughs> tila kyangi ka ngay segiris, odi nungzuri tinda samgiyo maris. Reng segirir wada, gyumengi ina, simjitam zida pazar nga ra, alingdi 섬 ngay serochen na nazayi ina 파 ka ngay 라네다고 serochen samgiyo tinda tina, ti nungzuri di zang chingiyo maris. Khazay pa Algunos es, es muy sencillo pensar, bueno, hagamos un lado los demás, yo me preocupo por mis problemas, entonces más que pensar en los demás, que este acto de escuchar estos consejos, que sea para que mis problemas, mis enfermedades, mis obstáculos se eliminen. Pero esa manera, esa mentalidad y hacer la acción con esa mentalidad. Es una, es una mentalidad muy estrecha, es como una motivación muy pequeñita. Debemos de, de tratar de que nuestra mente abarque más, porque uno solo, mis problemas, es como una mentalidad muy estrecha, que está muy pequeña. Tenemos que hacer todo lo posible para que mi mente se abra, sea más extensa, vea más, de una manera más amplia. De todas maneras, cuando nosotros abrimos y expandimos nuestra mente, pensando que sea para el beneficio de todos los seres, nosotros mismos también nos estamos beneficiando. De una forma colateral, un resultado secundario, también nos estamos beneficiando, también nos está ayudando para, para resolver nuestros problemas, para resolver nuestros inconvenientes, nuestras enfermedades, también nos está ayudando. Pero ya mi mente no es pensar en mí, sino el hecho de pensar en los demás, engrandece nuestra mente amplía mucho más nuestra motivación y estamos beneficiando no solo a uno, sino a todos los seres y uno también se está beneficiando con ello. Y claro, a veces cuando no lo planteamos así es muy es muy fácil caer en la motivación de pensar en mí, en mi problema, en mis enfermedades, porque a lo mejor no estamos muy acostumbrados a la otra visión, pero ya que empezamos a escuchar de ella, es es importante empezar a abrir nuestra mente, porque de hecho es un error solo pensar en mí y en mi situación y en mis problemas, porque es mucho más beneficioso pensar en los demás, tanto para los demás como para un, uno mismo también le, le beneficia mucho. Así que intentemos, todo esto de los consejos son para abrir y entrenar nuestra mente. Una manera de entrenar nuestra mente es abrirnos a pensar en los demás, a querer beneficiar a los demás y no solo a uno mismo. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Entonces, dice, hace, que me asegure de que lo dije clarito. Entonces, es fácil llegar a pensar, es que los demás que se apañen, yo mis problemas y, y lo hago para resolver mis problemas. Entonces, no caigamos en ese error de pensar solo en uno mismo. Porque cada vez que nosotros intentamos abrir nuestra mente pensando en los demás, nos estamos beneficiando mucho más a nosotros mismos también. ¿Sí? Khunzu ngus ming ninshawa, yini jidin khamnu naiwa maangu yawari, thakana shingi, shingungi maangu yawari, shingungi tunsu, nesho, nopayala, mado mba, yini tenchaya towa sato ya, tenchaya towa la, maunglam, naa, naa, naa tenki tunsu, yini, nai laya nyutu cho gata, yini tama nai dili cho, maa cho yina naa, shiga naa che chabu banyo yaa, ini 산에 조조기 ki ini 어 돈서 duwaaxi, oo tanzu, taa mi sange ki tanzu ini sambangemba tanzu nyutu shiro che na shihato la yaa, ini chi kaantubdo ki mi yoo che ini, ini mele sungaantoo tangi ini sanzu, ini toho mga <chat> Así como nos está aconsejando, cada vez que podamos ampliar nuestra mente, incluyendo a los demás, beneficiando a los demás, pues esto también nos lleva a que cuando escuchamos que alguien es, está enfermo o ha fallecido, pues también pidamos por ello. En especial, tenemos aquí una lista de, de personas que han fallecido o que la están pasando mal o que están pasando por enfermedad. Y entonces menciono los nombres: Hortensia Furió, que falleció, Santiago Albarrañez. Miguel Vitrilla, que también ya falleció. Lozan um, Sumestra, que está enfermo. Michulin, que es un gatito que se murió. Ana Lucrecia Natasha, que murió. Lili, que es un gatito también que está muy enfermo. Pedro, que también está mal. Paco, que es eh, nuestro vecino que también está pasando por una enfermedad. Y Winnie Evans, que también está enferma. Ahora mencionamos los nombres de unas personas en particular que están enfermas, pero así como mencionamos estos nombres, nos debe de llevar a pensar en todas aquellas personas que están pasando por enfermedad. Y vamos a rezar para que todas estas personas que están enfermas, ojalá puedan recuperarse lo más pronto posible de sus enfermedades y en el caso en el cual pues no vayan a recuperarse que cuando les llegue la muerte no tengan dificultad alguna, que puedan tener una muerte apacible. Al igual que aquellos que ya han fallecido, pedimos para que puedan tener un buen renacimiento, para si en el caso que hayan renacido en lugares desafortunados, pues que salgan rápidamente de ese lugar y puedan obtener un renacimiento afortunado. También pedimos, pues, viendo la situación del mundo, por todas las guerras, los conflictos, todas aquellas personas que están haciendo tanto daño a los demás, todos aquellos que han matado a otros seres. También pedimos especialmente para que estos conflictos, guerras, cesen, se pacifiquen todos estos problemas. Y, y, y vamos a, bueno, vamos a recitar el mantra del Buda de la Medicina, no lo vamos a hacer muy largo porque hay personas nuevas, entonces para que no, no se aburran, no se cansen, pero el, se dice que hacer el ritual del Buda de la Medicina favorece mucho a aquellas personas que están enfermas, les ayuda para que puedan recuperar la salud y también incluso las que han fallecido les ayuda para tener un buen renacimiento. Nosotros no vamos a hacer el ritual del Buda de la Medicina, pero vamos a recitar el mantra del Buda de la Medicina. Y recuerden Generar la, la motivación, como nos ha explicado, y también pensar en todas aquellas personas que están enfermas, han fallecido, y en los conflictos. Página 206 está el mantra del Buda en la medicina. 206. ¿Nombre? También pedimos por Rubén. Calamares, Palomares, Palomares. <risa> <risa> Perdón. Rubén Palomares Cabañas que ha fallecido. Yo también quiero pedir por, por mi madre Tony Nacher que ha fallecido hace un par de semanas. ¿Cómo se llama? Perdón, Tony. Pues por Tony Nacher, Kranki Amala Trons. Anel Kranki Trons. Vale. un momento que termine aquí. y luego enfermo ¿cómo se llama? Lucas sí. Mata Lucas Mata pues pedimos también en especial por Lucas Mata para que pueda recuperarse Mm -hmm. melody, mm -hmm. Página doscientos seis, mantra del Buda la medicina, el corto. Da ya da om be kance be kance, mah be kance be rasa Taya ta om be -kance, be -kance. maha bekanse bekanse rasa somuga te soha Taya ta om bekanse bekanse maha bekanse becanse, rasa soja, तया ते कंसे बेकंसे महा कंसे बेकांसे साम गोभा तया ते कांसेंसे महा कंसे बेकसे रा साम गोभा Prayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse be Rasa Samugate Soha Dayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse be Rasa Samugate

gewadi ji nyudoda membaj bodhu yune roajgyamaru pa dehisala gupa sho ya da

Presentado el hecho de que nos ha comentado que su madre acaba de fallecer hace dos, hace dos semanas, o el hecho de que su hijo ahora pues esté muy enfermo, eso nos lleva a recordar que esto es samsara, que es, es así, esta vida es así, con problemas. Y sí, una madre que falleció, un hijo que está malo, pero. Si empezamos a preguntar, todos tienen problemas. Es verdad que unos tienen problemas mucho más sencillos y otros tienen problemas mucho más graves. Hay también quien tiene problemas más antiguos y hay quienes pues tienen problemas muy recientes, es decir, problemas que se le acaban de presentar. Hay diversidad de problemas. A lo mejor cuando empezamos a hablar, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Pero ya si... Si empezamos a preguntar sobre los problemas que tenemos, ya empiezan a salir todas las quejas, todos los inconvenientes. Y, y, y es ahí cuando nos damos cuenta de que tanto nosotros que estamos escuchando los consejos como el propio lama que está dando los consejos, no nos escapamos de problemas. Todos tenemos problemas. Es verdad, unos más graves, otros más sencillos, pero aún así estamos teniendo problemas. 언더디 코아싱 데런시리스 어 예스 엘레초 데 스타 탄 에스포스토스 아 비비 프로블레마스 에스 포르 엘 삼사라 에스 에스 라 나투랄레자 데 삼사라 어더 틴데 삼사다 지 지단기 잠불링기 커서 올 라브저스나 민도 남베체네 샤베 라브저스나 민도 기타 강에 대어 온게 인더 sīmājibu chijiyo mhārīs, <laughs> kārīrī sīni, kāngiñ tūnsu kāngalaa ṭaqās, gyudakīyimi mirajiga sāmnānshiya, tūs kāngiñ suyo mhārīs, kārīrā sīni, kēnch tēgirī, tīkēyirā, mū pē shādi, rāng rāng gyujik sāni, tēni ṭabu dhūgirī <laughs> sī, tā tēla ya sūsū gyujik <laughs> sāni ṭabu dhūt sādi, tēla tā sīmājibu chayini, sūsū ka dukya ka su su dukudangyo yarmishyo, te pendo zana yaw maris. Tsa zan pendo mawa samdo yaw de, o kaya shenpo shibshin yaw rishya. De taa semrachay na penya maa, koo gyusasaa waa. Gyusasaa zan draabudu nyungwa rishya. Daa kanda jiga danda 그랬어.

diferentes consejos que podemos encontrar. Pero todos estos consejos, creencias, guías, es para que cuando se nos presentan problemas, sea cual sea, no nos dejemos llevar por la tristeza. Porque entre, entre más nos entristecemos, deprimimos o nos preocupamos, no solucionamos nada con esa actitud. Muchas veces, también, solemos caer en culpar a otros del problema por el que estoy pasando, o por la situación por la que estoy pasando. Pero, ¿para qué culpar a otros? Si la causa principal por la que yo me enfrente a este problema la cree yo mismo. Sí. Si los demás, esa persona, ese grupo de personas, a lo mejor fueron la condición. Pero si yo no hubiera tenido en mí la causa para experimentar esa situación, no la experimentaría a aunque las condiciones estuvieran ahí. Entonces, los demás no son responsables de mis problemas. Fueron la condición, tal vez, para que madurara algo que yo hice. Lo que estamos viviendo es el resultado de nuestras propias acciones. A una causa que crea ahora estoy viviendo el resultado de ello. Entonces, pensar con la cabeza, decir, si yo me pongo triste o si yo me empiezo a preocupar, solo empeoro las cosas, solo me estoy haciendo daño a mí mismo. Si entre más me, me preocupo o entre más me deprimo, me, al final me voy a enfermar, al final solo me estoy lastimando a mí mismo y eso no va a eliminar o pacificar el dolor o el problema que estoy que estoy teniendo al contrario lo agrava más el hecho de ver que preocuparse entristecerse deprimirse no sirve de nada no nos beneficia nada es quitarle fuerza también el hecho de pensar que por pues, lo que estoy viviendo a fin de cuentas es, es es, es, yo creé las causas para vivirlo o, o es el resultado de mis propias acciones. Eso también nos ayuda un poco a, a sobrellevar la situación por la que nos enfrentamos y no culpar a otros, porque también cuando culpamos a otros solo nos estamos como envenenando a nosotros mismos y volvemos otra vez a dañarnos a nosotros mismos. Así que, de verdad, ver que el preocuparme... No sirve de nada, no ayuda en nada. Incluso cuando puede ser algo como una enfermedad, lo que me aflige es una enfermedad, pues bien, voy al médico, busco soluciones, voy al médico, veo si hay un tratamiento, algo que pueda hacer. Si hay una solución, si hay algo que se pueda hacer, pues lo hago. Pero incluso cuando no hay solución... Cuando esta enfermedad no tiene, no hay un tratamiento que pueda... Pues entonces, ¿para qué me preocupo? ¿Preocuparme sirve de algo? ¿Me va a ayudar a sanar? No. Y lo mismo ahora ponemos como ejemplo la enfermedad, pero lo mismo se puede aplicar en otros problemas como económicos, problemas en el trabajo, problemas de desempleo. Ver que si hay algo que yo pueda hacer para solucionarlo, pues lo hago, en vez de calentarme la cabeza y preocuparme, hacerlo. Y si no hay nada que esté en mis manos hacer para solucionar la situación, por lo menos darse cuenta que preocuparse, angustiarse, no me ayuda en nada. Mm -hmm. 가도는 또 호텔에 레삼선 지금 또 지금 얘기 있는 거죠. 양수례 연구를. 다 소설 한 삼다. 대체는 케 가른도 대체는 경 가른도 음 됐어요. 샘라시에니 이니 케라고도 경라고도 또 소소 나가도 안 다스. 그러면 대 소소 두그러지면서 편다잖아요. 그래서 편다 명견 내가 전에니 자위야 말 봐. 어디서 선자 어 계존 삼다네. 어독다 수수수라 susu labzi dhondodiyo na susu susu labzi diya keshig kudhiyo su su susu labzi dhondodi. Yini kuwaasino daimoga da, kiren, koena, da kiren, tuja, gaye, susu lamnyam suni, susu dhubhachi, tuebe tonduk, sambe tonduk gom. Yini susu yaa chuygurimishio. Michindachi yakide rohbachi ta kiran kuwaano daimogusi, yaa jaya Así que ver que el, el, el tener, el preocuparse y la tristeza no nos está beneficiando ni a nosotros mismos ni a los demás. Y, y entonces buscamos... Algo que nos ayude, es normal buscar algo que nos ayude a, a encontrarnos mejor, más felices, algo que nos ayude a eliminar nuestros problemas y, por ejemplo, algo que nos ayude a quitarnos ese agobio, esa preocupación, esa tristeza. Pues escuchamos consejos, como ahora mismo, tratamos de escuchar unos consejos que nos ayuden a encontrarnos mejor. Y por supuesto que a lo mejor al escuchar unos consejos, nos sentimos, decimos, tiene razón, ¿para qué me, me angustio tanto? ¿Para qué me preocupo tanto? A lo mejor en el momento en que lo estamos escuchando nos ayuda a, a estar mejor, a quitarnos esa tristeza o quitarnos esa preocupación. Pero no basta solo con escucharlo. ¿Por qué? Porque... En el momento sí nos sentimos mejor, nos calmamos un poquito y a lo mejor esa calma nos dura unos cuantos días, pero luego otra vez vuelve otra vez a salir. Entonces no basta so solo con escucharlo. Es por supuesto que es importantísimo escuchar los consejos, pero el siguiente paso también hay que dar lo que es pensarlo, entenderlo y darlo con, explicarlo con nuestras propias palabras. Yo escuché estos consejos, pero ahora lo voy a poner en mis palabras. Y con tu propio pensamiento, con tu propia reflexión, tratas de entender qué me va a ayudar, qué no me va a ayudar. Este, ¿Esta actitud me beneficia o me perjudica? El hecho de ponerlo en nuestras propias palabras, pensarlo uno mismo, reflexionarlo uno mismo lo que le va a dar fuerza. Es como decir, tú mismo escoges cómo quieres estar. Bien o mal, y, y la única manera de escogerlo es porque te lo has pensado y lo has reflexionado. Y llega el momento de que tienes razón, no, esto me hace daño, esto me beneficia, pero no solo porque viene de afuera, sino porque viene de dentro. Y la única manera de que salga de dentro es porque tú mismo lo has pensado, tú mismo lo has reflexionado. Así que tiene que haber también una reflexión personal de los consejos que escuchamos. Esto es como también hablamos del samsara. Si queremos salir del samsara, si realmente ya queremos terminar con el samsara, es a base de nuestra propia práctica, cuando nosotros aplicamos los consejos. Por supuesto que hace falta escucharlos, luego hace falta pensar sobre lo que hemos escuchado y en tercer lugar cultivarlo, que también se llama meditar en ello, pero es Cultivarlos, aplicarlos en la vida. O en otras palabras más sencillas, hay que aconsejarnos a nosotros mismos. Hemos recibido la información, ahora hay que ponerlo en nuestras palabras. Aconsejarnos para que salga de nosotros y, y se genere esa estabilidad en nosotros, de estar mejor. Porque ahora que hablamos del Samsara, el Samsara no es que haya alguien ahí afuera que diga: A ti te veo buena persona, veo que te portas bien, así que a ti te voy a sacar del Samsara. Y a ti te veo un poco perdido, te veo muy mal y así que a ti te hundo más en esa No hay nadie ahí afuera que nos saque o que nos hunda más. Somos nosotros mismos por nuestro propio trabajo. Por lo tanto, está únicamente en nuestras propias manos el ser feliz o el sufrir. samzha chayana pendwa mewa inay dindya samtongu res susu mezena susu digi, susu dhugu res laba res inaantayala dhubzha res tozu kwa res karchi guri res dandang naya dhamma khasha chayana tsik chingi shen tagaas go monsaji res dāxānā shīngi tuvā maa gāyadzi xeixāl tōn zhūna xīn, bācānā xeixā nī túq chayawīna, dāla yī jī, dāng zhūdhīn jayu, dāvīla yī jī nī su nā, dāni sū 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 lōmsu dātāna, bā maasā yawayo mbūriyasi. dā yudhāng 템포 yī jī maa, dāng sīm dāyacīna pindāwa yaaw Ahora está enfatizando ¿no? el hecho de que cada uno tiene que verlo con, por sí mismo, al pensarlo uno mismo, como la preocupación no nos beneficia en nada, ni a uno ni a los demás. Pero también para que nosotros tengamos las herramientas para hacer esa reflexión profunda, hace falta el estudio. No basta solo con escuchar unas palabritas o con más o menos pensarlo, hay que profundizar en ello. Como todo, para convencernos de ello, hace falta estudiarlo, leerlo, investigar. Porque ahora. Dice que ahora solo son unos minutos, en realidad son unos cuantos minutos que escuchamos estas palabras, estos consejos, pero para que se queden bien metidos tenemos que alimentarlos por nuestra parte. ¿Cómo los alimentamos? Leyendo, estudiándolos y entre más lo estudiamos, más lo estudiamos, más nos metemos en el tema, pues más nos convencemos de lo absurdo que es dejarnos llevar por la preocupación y entonces le estamos dando fortaleza a nuestra propia mente y entre más lo, lo estudiamos el tema que nos está explicando entre más lo leemos más lo estudiamos también más nos convencemos de la ley de causa y efecto ya no solo se queda por ahí una creencia y vaga sino una total convicción y entre más convencidos estamos pues más también más más fortaleza y templanzas hay en nuestra propia mente porque cuando no hacemos ese trabajo del estudio, de la investigación, pues entonces cualquier cosita pequeñita ya se vuelve una preocupación muy grande. Y, y lo que hemos escuchado no se, no se afianza, no se queda firme. Simplemente por escucharlo no se queda firme y estable. Hace falta fortalecerlo, alimentarlo. Y por eso la manera de hacerlo es a través del estudio. Por, por esa misma razón, Geshe-la siempre enfatiza mucho estudiarlo, porque es muy importante, es lo que nos va a ayudar a que se quede bien grabado en nuestra mente y ante los problemas, por más difíciles que sean, podemos mantener esa esa, esa buena actitud y esa fortaleza mental. Mm -hmm. Tegi 쇼 tujaa yungu, kumaguna 시대 me di tujaa yungu yusamni. 삼보다 kanda mi di sanbo dan, mi yawu di ranxin kukua caa yungu arasda. Wanzu tola ya jidansi na gyudan draibu li yiji dan, jikdambaya yantabaya tawa sikira yas. Mo di pe kaya chambura yas. Da nangabaya chega che Hablamos de la ley de causa y efecto y es muy importante el estar totalmente convencidos de la ley de causa y efecto porque si uno cree de verdad en la ley de causa y efecto entonces se convierte en buena persona de manera natural se vuelve bueno. Porque entonces no voy a mentir, porque si yo miento es algo incorrecto y luego va a traer sus consecuencias. No robo, no voy a robar porque... Es, es incorrecto. Y luego las consecuencias de haber robado, de haber tomado lo que no es mío, de haber mentido. Claro, como ya sabes que cada acción va a traer una consecuencia, si es una acción negativa, va a traer consecuencias negativas, entonces decides, y estás convencido de ello, entonces decides no hacerlo. Lo evitas, porque sabes las consecuencias que va a traer. O, las posibles consecuencias de ello y de, de esa manera de una manera muy natural empiezas a ser buena persona y empiezas a, a tener mayor templanza mayor fortaleza y el hecho de, y claro pero para llegar a esa convicción total convicción hace falta pues la reflexión hace falta el estudio por nuestra parte hace falta desarrollar, desarrollar lo que se llama esa visión correcta del de, de, de la vida, de cómo todo hay una relación de causa y efecto. Pero para poderlo entender, para poderlo que se asiente en nuestra mente y nuestra vida se guíe por esa creencia, hace falta el estudio de, de nuestra parte. para que se ᱛᱚᱡᱤ ᱛᱚᱡᱤ ᱠᱟᱝᱜᱟᱞᱚ ᱫᱮᱥ ᱛᱚᱡᱤ ᱠᱷᱟᱱᱟᱭ 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 Para ponerlo más claro, cuando hay una convicción fuerte en la ley de causa y efecto, entonces es una persona que no tiene muchos deseos, es decir, su mente no está persiguiendo al deseo. Es una persona que no tiene insatisfacción, es una persona que no siente orgullo, no siente enfado. Y, y, y claro, eso es porque lo, se ha convencido a sí mismo de tal manera que tiene claro que eso no le, no le va a servir de nada, esas actitudes. Cuando por lo tanto no solo basta decir hay que tener paciencia, hay que ser, sino hay que tiene que salir de nosotros mismos de esa de esa convicción de nosotros mismos. Y si una persona mmm, no se ve que no pues es alguien que no no está trabajando, su enfado, su orgullo y demás, es porque es alguien que todavía no está Totalmente convencido en la ley de causa y de efecto, porque cuando uno está convencido en la ley de causa y de efecto es que lo intenta, lo intenta de todas maneras y, y trata de vencer esas emociones negativas. Y, y hay una transformación dentro de esa persona. Y ese, ese trabajo interno, ese vencer a las emociones aflictivas, es lo que le va a traer, a fin de cuentas, felicidad ya en esta misma vida, y mucho más aún, felicidad y bienestar para las vidas futuras, porque está haciendo, si cree en la ley de causa y efecto, se enfoca en realizar muchas acciones buenas que están, le traen bienestar en esta vida y va a traer resultados positivos y beneficiosos para las vidas futuras. Mm -hmm.

algunos pueden llegar a pensar ahora que, que, que se la enfatiza mucho el hecho de estudiar algunos pueden pensar bueno es que yo, yo no yo mi cabeza no da para el estudio yo no soy de esas personas que les agrade mucho el estudio además no se me da así que pues paso un poco de estudiar o algo, otra excusa también sería: No, es que yo ya estoy muy mayor para esas cosas. Mi época para estudiar ya pasó. Yo ahora ya no estoy para ponerme a estudiar, ni mucho menos. Pero esos son. Esos, esos son como. No sentirse capaz de hacerlo. Es como son excusas que estamos poniendo. Porque hay historias reales que hablan de hay una historia de, que habla de una persona muy muy mayor que a pesar de su edad se puso a estudiar a estudiar y llegó incluso a alcanzar el estado de un arahat de un ser superior o también la historia de una persona que era de verdad muy cortito de inteligencia muy muy cortito pero se esmeró se esmeró se esmeró se esmeró y también logró alcanzar el estado de un arahat arahat significa un ser superior entonces porque yo no puedo hacerlo. Es, no hay que sentirnos incapaces, al contrario, en la medida en la que podamos dar nuestros pasitos, entre más pasitos podamos ir dando, aunque sea poco a poco, pero dan pasitos hacia adelante, son beneficios que vamos adquiriendo. Yo voy a Allá aria. Ay, perdón. Ah, dije Arahat, ara no, no. No un aria. era un área, era un un aria. No, no ah, sí, 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 eh? Era un área, aria. No, <laughs> Es que yo dije Arahat, me dice, "No, no era Arahat, todavía era aria." Pero bueno, la verdad es que uno un, uno que ya llega a ser un ser aria, ya Arahat le falta muy poquito. Ya solito sale. Más rápido lo que se imaginan están como Arahats. ¿Viene? 다 tōm rāy chyam 가는 chī kāngā kharī na, o tēla sūsīṃ chay, tānta nāshī, tānta shī shay pa nāshī shay na, inā chī samchā chay na pindō mēwa, sūsū sūsū labhijā kēsā mūshī gūrīs, inā chī tā kāntā mānsa yī yī kō na 너도 tēngyā, tō tā tōngzu kāsa yā chī kī tōngni chī 칼로 tū shē na, tō ngānsi rū rū chē, kī rānsi yā kāla, ngā ma kāla, yā chī shē wā tī kī, ngānsi sōnā mdā māntā sā sā kī rī sī, tō tā kā trabajo lo que esa no, Resumiendo un poco la idea. Cuando se tienen problemas aplicar la paciencia. Y la paciencia y la tolerancia ante esos problemas es darse cuenta que preocuparse no nos beneficia en nada. Buscar la manera de aconsejarnos a nosotros mismos. Eso es la, 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 escuchamos el consejo, pero no solo es escucharlo, es aconsejarnos a nosotros mismos, que salga de adentro también. Interiorizar esos consejos. Otro punto que también es esencial, en el cual debemos guiar nuestra vida, es siempre tratar de ayudar a, a otro. Tener esa actitud de beneficiarle, de ayudarle. Y a veces no podemos ayudarles, pero por lo menos no crearles ningún daño. Eso te tendría que ser nuestro motor de nuestra vida. No dañar a nadie y en la medida que podamos ayudarle en lo, en lo que podamos. También otro punto esencial es: como buscamos beneficiar a los demás, eso significa que cuando estamos. Hablando con otros, pues mostrar una buena cara, hablar de una manera agradable y pensar bien de los demás. Porque eso es lo que nos está convirtiendo en mejores seres humanos, mejores personas. Y eso, a fin de cuentas, en esa línea van los consejos que nos está dando. Entonces, si los consejos que nos está dando nosotros, poco a poco, lo vamos aplicando, lo vamos aplicando pues poco a poco nos estamos convirtiendo en mejores personas. Y de esta manera estamos cada vez acumulando más virtud, más virtud que a fin de cuentas nos va a traer resultados favorables. Pero si nosotros esos consejos que escuchamos, si suenan muy bonitos, me ha gustado, pero no los aplicamos en nuestra vida, entonces no nos estamos beneficiando tanto como podríamos. ...hace falta aplicarlos en nuestra vida... ...hacerlos nuestro... ...Geshe-la dice... ...y con, con mucha humildad se dirija... A, ...a nosotros... ...dice... ...yo no es que sea... ...alguien que lo conozca todo... ...pero que tengan la seguridad... ...que lo que les estoy diciendo... ...lo trato de decir... ...con mucho cuidado... ...lo más consciente que puedo... ...porque si yo me meto a explicar... ...textos muy avanzados... Si no lo van a entender, ¿qué caso tiene? Entonces trato de poner con palabras muy sencillas, muy claras, porque su único objetivo es que nos ayude, que nos sea de beneficio esos consejos. Entonces él está poniendo un esfuerzo de su parte para dar los consejos lo más cuidadoso posible, lo más claro posible. Ahora, ojalá nosotros por nuestra parte los aplicamos en nuestra vida. Mm -hmm.

también nos vamos a dar cuenta de que no son fáciles. Pero tampoco vamos a pretender que de un día para otro se eliminen todos nuestros defectos, todos nuestros errores. Es un trabajo de por vida, un trabajo que vale la pena hacerlo, pero con constancia, ser constantes. De hecho, eh, tener una buena cara a la hora de dirigirnos a los demás, una buena actitud, hablar con palabras... Que sean agradables, con respeto, es una de las partes más fáciles de hacer. La más difícil es la mente, en generar buenos pensamientos, en generar esa buena actitud con los demás. Esa es la parte más difícil, pero por lo menos el hecho de ir adiestrándonos en ellos, poquito a poquito, cada vez vamos como todo, entre poco a poco nos adiestramos, llega un momento que empezamos a ir. Mejorando. Y si lo empezamos a aplicar en nuestra vida, también lo vamos a ver mm -hmm. como, como poco a poco vamos adiestrándonos en ello. Mm -hmm. No ves que vamos a desaparecer los problemas, pero por lo menos ante los problemas no agobiarnos, no preocuparnos. Eso es lo que a fin de cuentas nos va a favorecer a nosotros mismos. Y bueno, pues estamos, Gessela nos está leyendo un texto, unas estrofas de un texto y lo está comentando, esas estrofas. Y hace mucho tiempo, nos que ha pasado tantas cosas que pues no hemos tenido oportunidad de ir revisando estas, estos versos. Y dice que será, más vale que empiece a leer alguno que otro verso, porque si no el José ya no va a venir a clase, se me va a escapar. Hasta ahora nos ha, ten, me ha tenido mucha, mucha tolerancia, mucha paciencia, pero se me hace que se me va a escapar. Entonces, por eso, para que no se escape el José, vamos a leer unos versos. ཁས 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 ཁས

siento que la la doscientos sí el yo tengo ¿Sí? aquí anotado comenzar en la 249. sí 249. ¿Qué? vale sí sí vamos bien sí ah. que dice, ah, eh, déjame ver si es la que dice mm, que dice es que uh, 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 uh,

Los versos. Estos versos nos están hablando, estamos, de, para los que están apuntando, estamos en, la, en el punto número 2, en el cual dice mmm, generosidad de, de los demás, de dar hacia los demás. Y aquí nos habla de nueve maneras en las que uno puede aplicar esa generosidad. Lo que pasa, y aquí Gisela no lo ha dicho, pero lo digo yo para que se entienda, son unos consejos que se están, estas es estrofas, bueno, todo el texto está, es unos consejos que se le da a un rey, pero, eh, pero que también nos pueden servir a nosotros, por supuesto. Solo que estos en particular a lo mejor ya se nos, se nos escapan de la mano, ¿no? Pero... Es un texto muy 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 sagrado que simplemente por el hecho de escucharlo ya nos está beneficiando. Mm -hmm. Entonces, aunque estas estrofas, digamos, pues eso no lo puedo practicar yo mucho, mm -hmm. no pasa nada. Es para que tengamos una idea de por dónde va la línea del texto. Mm -hmm. Mm -hmm. Para ubicarnos más, Gesseland dice, pues ubicarnos más en el texto. Es un texto que se llama La guirnalda preciosa. También podemos llamarle casi mejor la guirnalda de joyas. Es decir... Guirnalda, porque hay una continuidad y que cada pasito que damos es como una joya preciosa. Primero, la joya de tener un precioso renacimiento humano. Segundo, la joya de la liberación. Y ahora estamos hablando de la joya de la budidad. Entonces, había que pasar por esos pasos y ahora estamos en la joya de la budidad, que para conseguir esa budidad tan preciosa, hace falta acumular muchas, muchas, muchas acciones buenas, que le llamamos méritos. Y una manera de acumular muchos, muchos, muchos méritos es practicando la generosidad. Entonces son los consejos que da acerca de tipo, cómo se puede aplicar esa generosidad. Mm -hmm. Mm -hmm.

Y dice las estrofas van así. A um. Sí, pero el

Ṭhānda dhī ṣho trāṃ gyā tāṃ trū chū rē sūṃ drabhūr cāṅ kī go tāṅ tū sē tāṅ chū tāṅ pū rūṃ tāṅ trū chī bhūṃ pō tāṅ pār nī Es, a ver si yo no me equivoco, ¿es la que dice a la entrada de los hormigueros? ¿No la ha leído Gysela? ¿Ya yeah, ya? Yeah. ¿No? No Porque no, ahora estaba leyendo una que hablaba era la um, Estaba leyendo otra, la 253. ¿Sabes? Uh, 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 qūbhūṃ sāṅgī kōtātos, dā bū, trōmātā, būshītā, sāṅgī kōtātos, inī sētā, chūtāṅ, phuram, inī yī phūṅbhūtāpa. Sī. Āda tūngzu, tūgdī mīnāṁ jītūtsuos, wā tīndrā trēnī, inī dā, sīmchī tūngzūlā tūgsi trēshūs, inī dā, dāgānāshī Bueno, están fáciles de entender estas estrofas. Esta dice, a la entrada de los hormigueros, que puede ser a la entrada de los hormigueros como también a la entrada de cualquier lugar donde está viviendo un bichito, un animalito, dice, por favor, que personas de confianza les ponga siempre comida, agua, azúcar, montones de grano. Es decir... Es una práctica de generosidad. Incluso algo tan pequeñito como hormiguitas o insectos, ponerles ahí a la entrada de su, de su nido comidita para que ellos puedan alimentarse. Sí. Y dice, dice que él ha, lo ha visto, que en la comunidad aquí también hay

Bueno, que hay una. Cuando Geshe-la sale a veces a sus paseos, ha visto que una señora va. Y dice que lo ve. Es, es una señora que todos los días lo hace. Sale a pasear con el perro, pero también se lleva una bolsita que llevará granos, semillas, varias cositas, que lo empieza a, a esparcir. Y entonces vienen las palomas y, y se la comen. Entonces le está dando comida a las palomas. Y. Y ese sigue siendo, es un acto de generosidad, de, de darle también alimento a los animalitos. Y, y dice, siempre lo hace la señora. Entonces es lo mismo, ahora hablas de hormiguitas, pero es lo mismo el, el hecho de dar alimento a quien lo necesita, como los animalitos. Uh -huh. ¿No? Además la señora tampoco es que lo tire las semillitas ahí en el medio del camino, sino que ven como los arbolitos tienen un cuadrado donde hay tierra, donde se lo están plantando, pues ahí les arroja la semillita para que las palomitas vengan. Por lo tanto, tampoco es que ensucia la calle la señora. Es muy buena la señora, eh. La siguiente estrofa dice, antes y después de comer, es muy parecida a anterior. Dice, antes y después de comer, ofréceles de forma apropiada comida a los, a lo que llamamos los pretas, que son seres... Como espíritus que tienen hambre, pero también puedes ofrecer la comida a los perros, a las hormigas, a los pájaros y demás. que ¿Sí? se ¿Sí? 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 로미스 하고 주면 돈도야 보면 있어요. 네요다 네 얌도 뇌바 네요. 응 판미니 제서네 이 있는데 지든 제석소의 계복이다. 돈소가 거르치고는 로봇이 있어요. 응? 돈도가 다 계복을 담버에 마란조 파즈가 소소소 로고세네 무엇을 계불어 오miş어. 네. 듄에 마란조한테는 무슨 고구야. 레사 돈소. La siguiente strofa dice, cuida esmeradamente a los perseguidos, a, a, los quien, a aquellos que son víctimas de las malas cosechas, a los heridos, a aquellos que sufren de enfermedades contagiosas, a los seres que están en zonas conquistadas. Y claro, a lo mejor este consejo va, aparentemente va más para el rey. Un rey tiene más posibilidad de... Eh, proteger a, a heridos, a los que sufren enfermedades o a los que están en zonas de guerra de, o que están perseguidos o demás, los puede ayudar más. Pero nosotros también, nosotros también eh, a lo mejor si sí, podemos hacer donativos a asociaciones o a alguien que, pueda, a, que sabemos que está trabajando para ayudar a este tipo de personas que, que no tienen comida o que están pasando por enfermedades contagiosas o heridos de guerra o diferentes tipos. Es, es verdad que a lo mejor un rey pues, tiene más medios para realmente proteger, pero también nosotros en la medida que podamos, podemos también ayudar a estos seres. Uh -huh. Uh -huh.

Vivir de sustento Entonces pues lo mismo La misma idea está reflejada En las diferentes estrofas De ayudar en la medida en que podamos uh -huh. Y ahora sí ya vamos al punto Donde Geshe-la había, lo había leído antes Donde él pensó que ahí nos habíamos quedado y se mencionan nueve maneras en las cuales se puede aplicar la generosidad de los demás. Pero todo va por la misma línea, son muy parecidos. No.

Elimina los elevados impuestos con que lo, los agravó el monarca anterior. Reduce su impuesto sobre las cosechas. Protege al pobre de la pena de, del desear tu riqueza. No impongas nuevos peajes y reduce aquellos que son excesivos. Es decir, está, está diciéndole, no hay que pasarse con los impuestos porque los impuestos cuando son elevados pues le están afectando a las personas le estás creando más dificultades y problemas mm -hmm. y pues también habla mm -hmm. de, la, de los pobres um, hay que también ayudar a que la gente que está pues, con pocos recursos también protegerla. Uh, no da, sí. Sí. Y, 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 y dice: no, no impongas nuevos peajes, reduz aquellos que son excesivos. Y bueno, pues. También nosotros cuando vamos con el coche también a veces nos ponen impuestos por ir o, o los que son los cam hay caminos en los cuales hay que pagar. Entonces aquí dicen, no hay que no hay que la medida que se pueda reducirlos para que así las personas puedan estar mejor. Mm -hmm. Mm -hmm.

de otras zonas, de las af aflicciones que vienen de, de estar esperando a tu puerta. En otras palabras, lo que quiere decir es que hay personas que se dedican al comercio y que, por supuesto, tienen que pagar impuestos, pero que pueda ser lo menos posible de impuestos, porque así entre más comercio hay, pues también se está beneficiando la sociedad. Entonces, le están diciendo... De,

La siguiente estrofa dice, elimina a los asaltantes y a los ladrones de tu propio país en otras naciones. Tiene su lógica, si en otros lugares, en otros países, en otros reinos, ah, hay de, de tu propia... De tu, de tu propio país, hay quien están robando y asaltando en otros lugares, trata de, 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 de quitarlos de ahí, de no hacerle, que no creen daño a otras personas, trata de traerlos a tu país para darle consejos, para ayudarles a entender que esa conducta no, no están beneficiando ni a los demás ni a ellos mismos. Mm -hmm.

y mantener el nivel de los beneficios, incluso en épocas de escasez. Claro, es, hay normas, reglas que se pueden establecer para que los precios no sean muy elevados, si el precio, por supuesto, tiene que haber ganancias, pero que sean justas, que sean equilibradas y que incluso también en épocas de carencia también puedan haber beneficios. Es decir, establecer unas normas en las cuales haya

del consejo que tus ministros te ofrecen. En otras palabras, dice, Nagayuna le dice, no me hagas hablar más, Rey, tú ya sabes lo que toca hacer, ya tienes a tus ministros que te van a orientar, entonces no voy a hablar más de lo que tú ya debes de saber. ये जुकुन तु चामजा होरस ता कुरान बा नंबू योरवा नंबू नंबू साफा जङ ताला जिकदेन मेंम्बा देमा अ अ थेता देदो नंबू आले ओला रबा ताला नंबू इग केने जिकदेन मेंम्बा खं

Y también lo que está aconsejándoles, no voy a hablar, dice Nagayona, no voy a hablar más, porque todo esto lo tienes que conocer, todo esto lo tienes que trabajar con, con tus ministros y deberías siempre de promulgarlo, porque, si es, porque es beneficioso para el mundo. Este tipo de conducta va a ser de, de beneficio, incluso cuando hablamos de. De, de, de todos estos temas que pueden ayudar a la sociedad, es claro cómo esto puede ser de beneficio a la sociedad, así que debes hacerlo y también incitar a tus ministros a hacerlo dice porque dice tú tienes que ser como el médico que se encarga de sus pacientes de cuidar y de proteger a tus pacientes entonces como como dirigente de esta de este reino tú tienes que cuidar a tus a, tus, a los que les diriges con como si fueran tus pacientes con, con estima con cariño y protegerlos uh -huh.

en la que estás absorto pensando en qué podría hacerse para tu propio beneficio, así deberías de estar de absorto pensando en qué podría hacerse para beneficiar a los demás. Y de alguna manera dice, trátalos a los demás con, con el mayor respeto posible. Con el, así como tú buscas respeto, tú también tienes que...

튠두구 쵸바니든즈으스 어 다신지 다위 마숨베 인사 츄멘룽 이네메 나제 어 싱신두니 쵸부쵸지 다니 르다룽주 음 텐도 모주바 모주나 유즘든데 다나야부여스 튠든 시마두는 베나 먼저 사다 추스드 다 너와살아 다 전사투즈

estuvieras disponible para los demás, de la misma forma en que lo están la tierra, el agua, el fuego, el viento, las medicinas y los bosques para todo el mundo. Esta estrofa lo que, lo que dice es, uno tiene que estar con la disposición de servir a los demás, de ser de utilidad a los demás, el poder dar su, sus, sus propias acciones. Su, su, su propia energía su propia riqueza lo que sea para el beneficio de los demás así como los demás todos utilizamos la tierra el agua el fuego el viento las medicinas son de utilidad como también de un árbol un, uh -huh. un árbol medicinal uh -huh. un árbol medicinal se utiliza se uh -huh. utiliza para uh -huh. sacar medicina se utiliza así que yo también pueda ser de, de utilidad para los demás y también habla de Utilizan más que nada la analogía. Hay lugares en los cuales, pues, si no tienen dueño, que son de utilidad para todos, zonas comunes. En la actualidad no hay mucho de ello, pero la idea es, así como esas zonas comunes lo utilizan los seres, pues también yo debería ser como eso, la utilidad de los seres es decir tanto la, la riqueza que pueda de su utilidad hacia los demás como también las zonas en las cuales imaginemos zonas que no hay no tengan un dueño que sean zonas que por lo tanto puedan ser de base,

Son un uh -huh. ¿no? que llevarlo, uh -huh. El objetivo de esto es generar la mente de dar, el hecho de querer dar. Incluso, aunque podamos o no podamos, pero la idea de generar esa actitud de querer dar y de ser de utilidad para los demás, dar incluso la riqueza, es solamente el mero hecho de desearlo ya... Estamos acumulando mucha virtud, mucha virtud, mucha virtud, tanta como el espacio mismo. Por eso la estrofa nos habla de los beneficios de crear esa mente que desea dar. Y los beneficios están en la estrofa 258, que dice: incluso durante un séptimo bumi, un mérito inconmensurable como el cielo es generado en los bodhisattvas, cuya actitud es la de dar todo, incluso su riqueza. Mm -hmm. La, ahora hemos hablado de dar la riqueza. La siguiente estrofa es incluso dar personas. ¿Qué dice José? ¿La siguiente estrofa? ¿Qué dice esa estrofa, José? La, la 259. No, 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 eh, sí, la 258 ya se, ya se leyó. La sí, sí. ¿Qué dice? La leo. Loga. No, no, no. Sí, sí. Si, si, tú das, si tú das a aquellos que buscan de esta forma hermosas muchachas ricamente ataviadas, tú lograrás en base a ello la completa retención de la excelente doctrina. ¿Eres capaz de darlo?

Ah, logo, no, no. Bueno, la, la, la línea que se la estaba pensando son las dos primeras, que dice, eh, una chica hermosa, bonita, pero más, más bien bonita, con, una, con un cuerpo atractivo y además adornada de joyas preciosas, poderla dar a aquellos que, que buscan, eh, que, 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 cumpliendo de alguna manera los deseos de los demás. Pero yo creo que eso lo dejamos para la próxima clase. <laughs> ¿Quieren preguntar algo si tienen dudas?

A ver, también dice que vamos a ubicarnos. Esta época, tú no te preocupes, que nadie te va a regalar a nadie. No, no. <laughs> broma, broma. Sí, es broma. broma, no es broma, es broma. Pero para entender mejor la frase, decía, eh, eh, vamos, claro, para entender mejor la estrofa, estamos hablando de una época muy, muy atrás, muy antigua, en donde los reyes tenían muchas mujeres muchas mujeres llegaban a tener hasta 500 mujeres entonces claro él tenía él tenía tantas que dice "Repártelas." eso se refiere más oh. en ese sentido el coranki tigua que recena tonta disken sabo du yenes samlo tana chichena chala sachen bo ninje bo tregos pero la idea que tú decías dar algo muy sagrado muy especial para ti y sí, él va en esa línea, algo que es muy especial para ti, muy bonito. Yeah. <laughs> ¿Alguna otra pregunta? No, no. Oh, yeah. <laughs>

수레이나 게메스고마르 조가이나 여르스 강가라르 테메 여르스 거기에 외데 다 정말 접어서도 몸이 다 불명제 생계 여르스 야 되는지 모든 게 유지르스 지세는 지난 게 메모도 더 잡히거든요스 라라라 가란센트랑라 네 접나 어때레스로 네네네 발레 에 Obviamente... Sí. Y no solo, ahora que se la puso como ejemplo, una mujer que, que ve que le da comida a los pajaritos, y ahora tú pones como un ejemplo, pues alguien que da veneno, puede ser hombre o mujer, independientemente del, del género. Es, hay personas que dan comidita a los animales, hay personas que dan veneno para quitarse de esos animales. Yo creo que es muy obvio que, que beneficia, que perjudica, pero lo, lo importante es eh, no, no crear daño a otros seres. Incluso también la casa es otra manera en la cual estás dañando a los seres. Hay, es, es como ver la otra cara, tanto dar, que es lo que aquí se, se procura, dar a otros, incluso unas miguitas de comida a, unos, a unas hormiguitas, si es algo tan sencillo pero sigue siendo un acto de generosidad. en esa iba la línea. Mm -hmm. um, um, yeah, can, um, hay, un hay un conexión. claro que hay un conexión, pero hay un eh, hay la sutra del, oh, del rey de los sutras o el sutra del rey que también está eh, pues, eh, escrito para consejos a un rey. el nagayuna pasaba esa carta en ese sutra. <coughs> gyēbō lā, gyēbō shūben, gyēbō shū duwa, dō ka shū duwa, gyēbō dō lā gī duwa. Tandā di gōmbō lō chu, di dō tēnsō lō nē, jindrēs kālō nā gī duwa e, gyēbō lā. Dō tōnzu dā, kūng chū sāi jiris ngēnēr, dēn rē, tēla, chījīn dō dē, kūng chū yōn Uh -huh. Por supuesto, a ver, las, eh, los comentarios parten, su origen es de la palabra del Buda, de los sutras. Esta en particular de Nagarjuna es porque si nos vamos a la historia de Nagarjuna, él tiene una estrecha relación con un rey y entonces... Precisamente por esa estrecha relación que tiene con este rey en particular, entonces le da consejos. Le da consejos de lo que es correcto hacer, de lo que es incorrecto hacer, de lo que puede ser de mayor beneficio y demás. En esa línea va. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah, vale, ninguna duda más. ¿sí? Vale. Página 236.